A ver, rápidamente, la historia es una familia de clase media que vive en la colonia Roma y hay una ruptura familiar y todo esto está visto a través de los ojos de Cleo, que es la chica del servicio. Okay. Esto sucede en la década de los 70, vemos que ocurre también este incidente terrible de los halcones. ¡Qué horror! Y claro, varias cosas que le dan un contexto a la película. La película está filmada en blanco y negro, es una cinta contemplativa, el diseño de audio es perfecto, el emplazamiento de la cámara también es increíble, la perspectiva desde donde nos cuenta esa historia, Alfonso Cuarón. Que él dirigió cámara también, ¿no? Él dirigió cámara, escribió la película, bueno, la produjo, bueno, todo. Creo que cocinaba el catering, etcétera. La verdad es que hasta quería, maquillaje si lo dejaban. Quería que fuera un trabajo muy personal. Okay. ¿Y por qué la película es absolutamente conmovedora y por qué ha hecho sentido en todas las audiencias que la han visto? Porque habla, en primer lugar, de los sentimientos de las personas, del amor, de la pérdida de la inocencia, porque el papel de Cleo creo que se puede ubicar en cualquier contexto social, en cualquier situación, porque es el amor de Cleo por esta familia, pero ocurre algo que hace que, bueno, Cleo se embaraza. Exactamente. ¿No? Sí. Como ocurría mucho en ese momento, que no había, pues ahora sí que la difusión de métodos anticonceptivos, que no era legal el aborto, donde a muchas mujeres jóvenes se les truncaba la vida por un embarazo. Y todos estos elementos sirven para hablar de las castas en México, de las diferencias tan terribles que hay, de cómo se conforman las familias, de cómo se crean lazos, de cómo se rompen. En verdad, sales, bueno, verdaderamente emocionado de la película. No, no. Fausto, ¿qué te pareció? Me conmovió a más no poder. Y me encantó la forma de abordar la historia y de poder retratar la realidad sin que esto fuera una lucha de clases. Esto, lo que estamos viendo ahí son seres humanos de diferentes estratos sociales que se unen por el amor, y eso fue lo más bonito. Y sí, hay gente mala en todos lados y gente buena, pero creo que ese es un gran acierto de la película. Es una película conciliadora que dices, mira, así son las cosas, ¿no? No todo es ricos contra pobres y una historia horrible, desgarradora. No, también hay cosas bonitas que, ¿no? Hay momentos en los que los seres humanos nos tocamos, no importa de dónde seamos, ¿no? De dónde sea nuestro origen, y eso me parece fabuloso. Y sin mencionar lo que ya dijiste también, que es un guión impecable, una fotografía espectacular, y bueno, y un diseño de audio que de verdad es sorprendente. No, y además, yo no sé, pero en la vida de millones de mexicanos ha habido una Cleo. Sí. Una Cleo, yo por ejemplo, mis amigas actrices ya mayores que han trabajado toda su vida, como por ejemplo Julissa, Susana Alexander, dicen que si no hubieran tenido a una, en su caso, a Luchita, que trabajaba con Susana Alexander, y Julissa, que también tenía una señora que la ayudaba, dice que si no hubiera sido imposible que criaran a sus hijos, porque ellas tenían que trabajar en las noches en los teatros, ¿no? Claro, claro. ¿A cuántas familias una Cleo les ha salvado el pellejo? Sí. ¿A cuántas mujeres solas o hombres solos? O familias donde ha habido una Cleo que llega y es parte de la familia adquirida, que es lo que ocurre aquí. Ándale. ¿Qué más? ¿Qué actriz esta mujer, eh? Oye, qué bueno. Sí, no, muy bien. No, muy serio, bien. Y además muy difícil hacer lo que ella hizo, porque son gestos muy, muy sutiles, o sea. Es muy sutil. Es muy sutil, y eso sí es bien difícil de hacer. Vamos, ya habría que ver qué ocurre en otras películas o si ella decide seguir en el camino, pero aquí es fabulosa. A esta mujer creo que le va a pasar como a la que protagonizó Precious. Ajá. Que a partir de ahí hizo una carrera, ¿eh? Porque también acuérdense que sí, Precious, era... mi Gaby, como la conocen tus amigos, creo que trabajaba en una tienda de cafés. Sí. Y un día le dijeron, oye, están buscando a alguien con tu perfil, ¿no? Y entonces dijo ella, ¿en serio? Una actriz de tu peso. A una actriz de peso como tú. Y dijo ella, pues yo voy para allá. Y que triunfa. Sí, y aparte es feliz, como que es muy feliz. Es una mujer muy llorosa, se puso delgada. Hace danza aérea. Sexy. Todo, sí, es verdaderamente que te puedo decir yo. Pero en este caso, esta actriz que interpreta Cleo es un hallazgo, ¿eh? Es un hallazgo. La película
maten por verla. Oye, DJ Suri también le gustó mucho porque puso en su Twitter y Alfonso Cuarón le contestó. Sí. Le puso, me da mucho gusto que te haya gustado. Qué bueno, estaba con el pendiente, le dijo Cuarón. No, pues no, sí, pero todo el mundo le dijo, oye, te contestó Cuarón, y yo así viendo, ¡ah, qué bien! Bueno, para que vean que, no, es que yo creo que Cuarón está como muy interesado en lo que... Las reacciones, ¿no? Piensa la gente de su película. Es increíble, señor. Ay, qué padre. Sí, vale, qué mucho padre la pena la película. Ahora, la gente la va a ver 2 hasta 3 veces en Netflix, ¿eh? Está bien que la quiere llevar a todos lados. Hay mucha gente en el país que no tiene acceso a Netflix. Está bien. Pero vamos, va a ser un éxito esta película, ¿eh? Yo creo que sí. Porque estaba contando justamente DJ Suri que en Nueva York estaba la sala atascada y que la gente no entendía por qué era Roma. Uh-huh. Claro. Y entonces, que él les explicó que era una colonia en México, pero que también hablaba de la pérdida de un imperio como Roma, y aquí era la pérdida de la inocencia. Uh-huh. Exacto. Que también habla de eso. Sí. Vean, claro, Roma, claro, por favor, damas y caballeros, se las recomendamos ampliamente, y ya ven que aquí no recomendamos cualquier cosa, ¿eh? Ya ven. No. Hay muchas funciones, ahora sí, está disponible en varios cines, búsquenle, y bueno, pues si no, me imagino que también Netflix, bueno, no me imagino, Netflix hace este tipo de digamos, de eventos para que la gente se suscriba. Uh-huh. Por supuesto, ya todo este ruido les ha servido muchísimo para tener estos suscriptores que vamos a ver Roma. Pues para la serie de Luis Miguel, oye, muchísima gente se suscribió a Netflix, claro, por lo pero, mismo. Pues ya como quiera, ya mantienes esas mismas personas, sí, ahí. Ahí se y bueno, hasta el 14 de diciembre. Te los enganchas estrena con la tarjeta. Sí, pues sí, ya te abrocharon. O también puedes tener tu tarjeta prepagado. Sí, también. Sí, sí, puedes pagar un mes. Ahora, ahí está. Mira, con todo este relajo de que si queremos más salas y que si no, que nada más en Netflix. Y que si la UNAM se sumó. Exactamente. Creo que lo que está bien es que el cine lo tienes que ver en el cine, ¿no? Y la opción del streaming es muy buena también, pero van a tener que convivir de una manera más orgánica los dos. O sea, no puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a estrenar la película y en 3 meses tú no la sacas en ningún otro lado. Ya no estamos en el tiempo. A ver, no, o también puedes decir, perdón, yo hago mi película y es exclusiva para Netflix. Y con la claro pena. Sí. O una combinación de los dos. Yo me la echaría. Bueno, es más, la voy a volver a ver en Netflix seguramente. O sea, la primera parte en Netflix y la segunda en el cine. O sea, lo que sí dicen muchos críticos es que la experiencia en Roma tiene que ser en el cine por el audio, por la calidad de video, claro, todo. Que lo mejor es verla en el cine. A menos que sea rico, millonario y tengas unas super bocinas en tu casa, sí, las cuales yo no tengo. Yo tampoco, pero de pronto en todas las tiendas hay ofertones de tu sistema de home theater. 5.1. Exacto. Entonces tampoco creas, ¿eh? Oigan, dice el señor Chango que este señor Chango, que es un troll, siempre está como en on the edge para que lo bloqueemos. ¿Qué dijo el señor? Dice, Chango, hablen de Roma, pero por favor sin spoilers. Oh. Es que, a ver, es que el asunto del spoiler, como diría en mi pueblo, varía entre cada persona. Sí, a lo mejor no le gusta que le digas que sea en blanco y negro. No, ni qué título tiene. Hay gente, ¿no? Sí, hay gente que no le gusta ni que le digas de más allá de... Es de una mujer que se enfrenta al mundo y es lo que quiere saber. Bueno, pues que cualquier película es lo mismo. Una mujer que se enfrenta al mundo o un hombre que se enfrenta al mundo. Es como el título de la telenovela que fuiste la semana pasada, Vivir la Vida. Hasta El Padrino podría llamarse Vivir la Vida. Lo que el viento se llevó, El Ciudadano Kane, María Candelaria, Enamorada, todo es Vivir la Vida. Entonces, Roma podría llamarse Vivir la Vida. Señor Chango, te libraste. Estás a punto que te bloqueemos por impertinente, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Cómo hay gente que está pidiendo a gritos ser bloqueada, eh? Oye, ahora lo interesante, mira que una película fabulosa, muy bien escrita, y dices, bueno, que alguien replique la forma de hacer esta de las películas de Cuarón y de los mexicanos. Es decir, sí se puede hacer un gran cine. Pero aquí... Oye, este año nos llevamos otra vez el Oscar y todo, y bueno, Trump así, ¿no? ¡Ay! Pero tenemos películas que van en el otro extremo, o sea, películas con un guión muy malo. No, lo que ves es que terrible. La industria cinematográfica está metida en una corriente de comedias, sí, cursis, vulgares y mal hechas. Pero mal hechas, sí. Horacio. Muy mal hechas, que han generado un público como lo generó en su momento el cine de ficheras, y que a final de cuentas no, quizás da ganancias a la industria, pero no genera un público. Es algo muy curioso, ¿eh? Pero es como cuando tú tienes un teatro y estás poniendo, digamos, teatro clásico, teatro de búsqueda, teatro vanguardista, y un día decides cambiar por
la se me sienta, no me las doy llorando que no te las pedí gritando, se me sale cuando me río, por nuestros pujidos nos cacharon, y te vas por y empiezas a generar un público. Esa no le oí. Y toda esa corrientura va a acabar. Claro. Llevando pues lo que decías con a tu teatro al con al el Teatro traste. San Rafael, cuando cambió y puso la de Juan Gabriel y Perfume de Gardel, y sí cambió, o sea, sí el estilo del Teatro San Rafael era otro. Oye, el estilo del Teatro San Rafael es un teatro familiar. Muy respetable, obras de primera clase. Ajá. Y cuando metieron Perfume de Gardenia, pues no sé qué pasó, pero no, se fue al traste. Sí. Se fue al traste y no ha levantado el teatro. Uh-huh. Pero bueno, vamos a un corte.